Thank you, darling. Yeah, some say revenge is a dish best served cold. So whatever happened to that Bob guy you were after? Personally, I'd like to hear some of your other adventures. Like, I don't know, did you ever go toe-to-toe with a red man? Yes, I did, Ben. I remember once I was after this renegade Apache, Grey Wolf. Strangely enough, revenge was also his primary motivation. A bounty was put on Grey Wolf's head, and that's how I came to hunt him in the mountains. Mountains so high, they tickled the nether regions of heaven. Hey, muy buenas youtubers y youtubers, continuamos aquí en el oeste, y ahora creo que vamos a por un indio. Man who had led a war party in revenge for a massacre against his people. The U.S. Army had attacked his tribe during his daughter's sacred sunrise ceremony. Atacaron a la tribu durante la ceremonia sagrada. Was unspeakable. I understood his anger, as there's nothing more traumatic than seeing those you love die in a cruel and painful death. Pues sí, una forma cruel y dolorosa. Right from the beginning, I couldn't shake the feeling that Grey Wolf was watching my every move. Luego este yo creo que es el chamán de la tribu. He led a band of young Apache warriors who wanted retribution and were more than willing to die for him. A ver, estas zonas no lo recuerdo muy bien, pero sé que era un pelín cabroncero. Estoy muerta. Casi. Vamos a recargar. No recuerdo muy bien, pero me acuerdo que los indios son unos cabrones. Son unos cabroncetes. Sí. Allá arriba, me cago. Uff, hijo de puta. Escóndete. Pero no tengo. Corre, recarga. Que no tengo cargado eso y me pueden joder. ¿Dónde estáis? ¿Hay más? Que si recuerdo que venían corriendo los muy cabrones. Y no veáis, mirad. And it crossed my mind that maybe this wasn't such a good idea. But now that the shooting has started. Como me han dejado, ¿eh? En un momento. Un muerto. Hombre, vamos, nuevo nivel. Vamos a darle, a ver. Vamos a continuar con este. ¿Esto qué es? Pistas sobre enemigos detrás de ti. O ejecuta a un enemigo cercano. Dispara en la cabeza sin apuntar. Si mantienes pulsado R2. Consumirá la concentración, pero masacrarás a los enemigos de la zona para ejecutarles con tiros de la cabeza perfectos. Cuanta más concentración gastes, más morirán. Hostia, qué paranoia, ¿no? Oh, arma legendaria. Bueno. Vale. O sea que... gastando concentración a los enemigos cercanos les daré headshot directamente, ¿no? Qué cabrón, tío. Te dejan rojo de primera. A ver, sí, me acuerdo. Y pulsamos el L2 para hacerles el headshot. Yo creo que tienen que estar pegaditos a ti, porque es que si no, no lo entiendo. No lo sé, la verdad. It was rugged country, the winter home of the Chiricahuas, and that's why they had retreated there.
A ver. Está plagado de indios, ¿eh? Ya tengo la concentración de nuevo. Ahí abajo hay uno. Estoy en tensión en este capítulo, ¿eh? Yo creo que es porque recuerdo que aquí me salía muchísimo. ¡Ey! Tiene en la cabeza, toma ahí como sopla la arma esto. Eran las cosas que me gustaba de este juego, tío. Que hacía un montón de paranoia así, soplando el arma, haciendo, jugueteando con ella. Parece una tontería, pero le da ese pequeño toque al juego. Se está moviendo rocas por allí, tío. Se ha tomado algo chungo. Distancia. Lleva aquí un post 9, ¿eh? Muy a lo pro. A deep crevice that led to a deeper cave. A ver, ¿qué oigo? Mira, estos que corren. Los cabrones. Yeah, but it's not out of bravery so much as pure angry cussedness. Creo que era por aquí dentro. A ver. Este era un pelín de tensión, ¿eh? En este capítulo. Explora la cueva. ¿Para dónde voy, cojones? Por aquí no. Por aquí, ¿vale? Cabrones. Vale. Voy por aquí. Espero no caerme. See, back then, I had a stubborn streak a mile wide, and I wasn't about to back down. So it was like pitch black in there? Actually, it was pretty well lit as they had torches on the walls. Vale, aquí es donde estaban esos dos. Pero esta zona de la cueva era un poquitín como si me hubiera tomado algunas setas o algo, porque a ver. Porque la verdad, para ver lo que ve el Silas, te tienes que haber tomado de todo un poco. Acabamos de munición. Vale, a ver, por aquí. De munición y cosas así raras. Revólver grabado. Oh yeah. Me gusta el revólver grabado este. Vamos a recargar. Aparte tengo más balas. Mola. Ahí vamos por aquí. Big as hell, Ben. Chiricahua had hit out there during the Indian Wars. Llegamos a la cueva. Ya me están. Vamos por aquí. Ahí hay ese. Y ese, vale. Es que rápidamente me hacen hacer el esquivar la bala. Y eso no está bien. No está nada bien. A ver. ¿Para dónde vamos? Aún no hemos llegado a la parte del trippy, ¿eh? O sea, tranquilos. Cuadrado. Uf, pues no había más. Bueno. A ver. El círculo. Aquí. Triángulo. Círculo. ¿Eh?
a full, ¿eh? Ojo, mira. Y arriba. Por aquí. De verdad que al principio cuesta un pelín hacer el esquivo de las balas, pero cuando te empiezas a acostumbrar, como veis, pues lo hago bastante, bastante bien, ¿no? Esquivar las balas. Pero os digo que los principios yo estaba flipando porque siempre me acababan pillando. Vale, vamos a recargar. Vale, a ver. How come you know so much about engines? A few years back, I was married to two Mescalero women. At the same time? Yeah, they were sisters. Polygyny is traditional among the Mescalero. So what happened? Oh, I had to get out of there. Those girls never shut up. Both of them nagging at me all the time. Drove me half crazy. Haven't seen them since. No, I mean, what happened whiskey, with Grey Wolf? Oh, well... I pursued him into the cave of death. Ay, ay. Ahora estoy aquí en la cueva. I came upon this flooded grotto, and that's when I saw him. He came to me unarmed and unafraid. Mira, mira, no. His voice echoed in the shadows, and I sensed he meant me no harm. You carry great darkness in your heart, and if you do not release it, it will claim your soul. The sound of his voice put some kind of ancient Indian spell on me. Una especie de hechizo. ¿Qué cojones? As his story unfolded in my mind. You will come to this place again and kill many men, and the darkness will grow until it consumes everything that you are. Esta zona. The soul would have no reign if the eye had no tears. He said I was a great warrior, a coyote man, unequaled by any other pale-faced warrior, or something like that. Okay. Se encabeza de más, ¿eh? And an echo of the song of the dead summons the spirits deep within the mountains. I didn't quite get what he was saying, but there was definitely snakes. Yes, no sé. Que no me acuerdo de estas cosas, me flipan. Me flipan mucho. A ver. Oh, no paran de salir, tía. Recarga, venga, vamos, va. A ver. A ver. ¿Dónde hay más? Cabrón, un último suspiro. I swear I couldn't see any way out of this trap, but suddenly one just appeared, kind of like a miracle. Dios. Vale, salieron las escaleras. Bueno. Encuentra el lobo gris, pues vamos a ver si encontramos al viejo zorro, ahí el lobo. Estoy acalorado. Aparte hace mucho calor estos días, llevamos dos días aquí, que hace un calor, hace impresionante. Overlooking a thundering white water river. To get where I was going required several leaps of faith, but no way in hell I was turning back. Por aquí. I chased after him, determined to make him explain the meaning of all that mumbo jumbo. Mumbo jumbo is right. Are you making this all up as you go? A few details maybe. Saltando por aquí. I am relating exactly what happened to me. There were dozens of Apache warriors aiming at me from on high. Dozens? Well, maybe not dozens, but there was a lot of them. At least three or four. Well, more than that, little lady. ¿Qué están tirando? Ah, vale, no queda un cadáver, coño.
Yo pensaba que me estaban tirando troncos o lo que sea. Es que hace días que me lo pasé, no me acuerdo. Cabronazo. Vamos a escondernos. ¿Dónde estás, cabroncete? ¿Dónde estás? Vamos a utilizar. Ahí está. El fusil. ¿Por qué hay mucho cabroncete suelto? A ver. Venga, va. Vamos, va. Ahí está. Vale. I had a steep climb up creek ahead of me and scrambled up those rocks like a mountain goat. I was determined to locate Grey Wolf and find out exactly what the hell he was trying to tell me. Cierto, no sé lo que quería decirte, yo menos. Esta zona a mí me recuerda que era chunguilla, ¿eh? And wouldn't you know it? That crafty son of a bitch led me right into a Círculo. La verdad pensaba que le iba a cagar. God be my witness. Oh, come on. Who are you kidding? Hey, I believe you. Come on, tell us how it ended. Cuenta cómo acabó. All right, but I'm not gonna drag this out. Where were we? You were surrounded by 100 Apache warriors. Well, I didn't take the time to count them exactly, but there were a lot of them. Puta. Aquí venían corriendo. Esto es lo que no me acordaba, ¿ves? Sabía que había cosas chunguillas. ¿Dónde estás? ¿Dónde cojones están? Joder, vaya cagada de concentración. Dios, me tienen aquí. ¿Dónde estáis? Es que no paran de salir, coño. Un camino que no había visto. ¿Cómo coño no lo has visto si es que es una roca que se ha levantado? I followed it as I desperately needed to find out what Grey Wolf was trying to tell me. Algo intentaba decir el lobo gris. Pues vamos a ver qué nos dices. But it was like that some of bitch disappeared into thin air. Entro. Bien, bueno, bueno. Capítulo bastante guapo. A mí me ha gustado mucho este capítulo. Aunque hemos tenido algunos fallos que otros disparando, apúntele bien, ¿no? Pero bueno, es uno de los capítulos que me gustó más por toda la paranoia del tío, ¿no? Que te hace ir para un lado, para otro. Porque, no sé. Me gustó y ya está. Así que bueno. Espero que comentéis, puntuéis y ya sabéis. Nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta la próxima, amigos.